A mi hija le piden 12 años y medio por lo que dicen fue una amenaza terrorista. Después de casi año y medio nos vemos aquí ante esta desproporción, abrumados, asustados y asustadas. Nos vemos ante la imposibilidad de tener una defensa en condiciones. Como ya sabréis muchos de vosotros y vosotras, los que nos habéis querido escuchar hasta ahora, no se han admitido muchísimas pruebas, no se han admitido muchísimos testigos. Estamos pidiendo una investigación justa y un juicio justo. La verdad es que tenemos las esperanzas justas en este juicio por todo lo que os he dicho, por el rechazo de la recusación de la presidenta de sala, y la verdad es que se nos ha preparado una bola de la que vemos muy difícil escaparnos. Se ha hecho por parte de, en buena parte también de vosotros y vosotras, de medios de comunicación, una idea de lo que es el pueblo que no se corresponde con la realidad. Yo estoy muy orgullosa de ser del pueblo del que soy. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo solidario, es un pueblo que merece la pena. Y también quería decir que sacar de contexto hasta este punto una pelea de bar con una lesión como una rotura de tobillo y que se puedan justificar 375 años de cárcel, creo que no entran en la cabeza de nadie. Espero que todo esto vuelva a la medida, espero que el mensaje que os estoy enviando por una vez llegue alto y claro a la ciudadanía y que no se mediatice de esa manera tan terrible. Gracias a todos y a todas.